Con destrozos y exceso de fuerza por parte de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, terminó la huelga general de 48 horas en Venezuela, promulgada por la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En una urbanización al este de Caracas, donde se llevaba a cabo una protesta, los agentes policiales arremetieron en contra de las residencias y del personal de seguridad. Según el supervisor de vigilancia del conjunto, quien pidió no divulgar su nombre, los efectivos de la GNB perpetraron todo tipo de abusos. Me golpearon, me humillaron de una manera muy vil, me decían que me iban a orinar la cara, que me iban a hacer todas sus necesidades encima de mi cara, me despojaron de mis zapatos, de mi teléfono, se llevaron todos nuestros equipos, los radios, los DVR, las computadoras, los televisores que no pudieron sacar los partieron. Además de golpearlo, el hombre de 38 años de edad contó que los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana robaron sus pertenencias y hasta la comida del personal del Departamento de Seguridad del complejo residencial. Se le llevaron los implementos personales de los muchachos, su ropa, su comida, su teléfono, sus zapatos, todo, o sea, se llevaron todo, absolutamente todo. Lo que no se podían llevar lo partieron. Habitantes de otras zonas de la capital, como Palo Verde, también denunciaron excesos por parte de los agentes policiales, quienes dispararon en contra de vehículos estacionados y rompieron algunas fachadas de viviendas familiares. En estos dos días de paro y protestas, en Venezuela fallecieron 8 personas, algunas por heridas de bala, cifra con la que se elevaron a 108 las víctimas mortales durante la oleada de protestas que sacude a la nación caribeña desde el 1 de abril.